Buenas tardes a todos, bienvenidos. En nombre de la Casa del Libro, daros las gracias por venir a la presentación de Elogio del Error de Francesc Robert. Y solamente me queda pasar la palabra a David Escamilla, editor de Seurat, que seguro que tiene cosas muy interesantes de decir sobre el libro. Muchas gracias. Gracias, Nicole. Es un placer estar aquí en el Paseo de Gracia. Dice, ¿dónde hacía esa presentación? Dice, Barcelona, vale, ¿pero dónde? Pues en el Paseo de Gracia. Ah, vale, perfecto. Correcto. Por tanto, Paseo de Gracia, Casa del Libro, Solera, Prestigio. Gracias por acogernos. La verdad es que desde Seurat Ediciones siempre es un placer editar libros, yo diría que auténticos, libros de verdad. No libros de teorías. Hay mucho teórico en el mundo, ¿eh? Está lleno de gente que tiene teorías para todo o para casi todo. Pero a nosotros nos gusta hablar con gente que vive la vida de verdad, que toma decisiones de verdad, que hace cosas que tienen que ver con su dinero, con su tiempo, con su energía y, por tanto, cosas que nos implican a todos. Al final, cuando te juegas tu dinero, cuando te juegas tu tiempo, cuando te juegas un poco el sentido de tu vida muchas veces, aquello que estás diciendo y aquello que estás haciendo tiene un peso extraordinario. Evidentemente, Francesc Robert, el autor de este libro, tiene todos estos ingredientes. Este libro, Elogio del Error, es un libro que seguramente es muy anglosajón. Los anglosajones, los americanos, los ingleses, tienen un auténtico culto a la gente que se equivoca mucho, que se equivoca con acierto, que se equivoca porque son osados, arriesgados, valientes y, por tanto, cometen errores, Gente de mucho éxito, si tú estudias las vidas de gente de mucho éxito, la gente de mucho éxito ha cometido muchos errores. Para tener muchos aciertos hay que tener unos cuantos errores. Lo importante de los errores no es tanto hacerlos, cometerlos, como tomar nota y aprender. Por tanto, este libro es una invitación, Francesc nos invita a todos, a no tener miedo a equivocarnos, el que hace cosas se equivoca, pero sobre todo, tomar nota del error, de cada error. Y cuando tomamos nota y cuando aprendemos, vivimos mejor, somos un poco más sabios y todo va mejor. Hay una cita que abre el libro de David Bowie que dice: no hay nada que aprender del éxito, todo se aprende del fracaso, ¿no? Pues es verdad, porque si el éxito funciona ya no hay nada que aprender, ¿no? Si hacemos una cosa y nos sale bien, pues ya está todo aprendido, ¿no? En cambio, cuando metemos la pata, pues no lo volveré a hacer, ¿no? Y es de las meteduras de pata de lo que aprendemos. Yo cuando me surgió la idea del libro, que estaba hablando con la persona que hace el prólogo del libro, Josep Coll. El grandísimo Josep Coll. Que es un amigo mío, es un gran emprendedor que vendió su empresa por millones de euros, y cuando estaba hablando con él, justo el día que estaba cerrando la venta, y él no me dijo que estaba vendiendo, estaba hablando con él por un tema profesional que le estaba yo haciendo la consulta, y yo estaba hablando con él y decía: ah, pues ahora me arrepiento de no haber invertido con él, porque se hubiera conocido antes. Pero estaba hablando con él y me decía: pues es todo esto que tú explicas, de que aprendes de los errores y que intentas que no se vuelvan a cometer, ¿por qué no lo comunicas? ¿Por qué no lo explicas? Tenía unas notas y esas notas pues las fui transformando en un libro sobre los errores. Cuando te los enseña a ti, como editor, la primera vez, dices: bueno, pero está muy bien, pero quizás lo tenemos que ordenar de otra manera. Voy a hacer una propuesta de índice. Bueno, entonces miramos el índice y digo: bueno, pues lo que vamos a hacer es estructurar un libro. Al final es un libro corto, es un libro rápido de leer. Podría también ser un libro, aquí se vende en la sección de economía, pero podría ser tranquilamente un libro de aeropuerto, ¿no? Totalmente. De estos que compramos para subir el avión y cuando llegamos al cabo de una hora ya lo hemos leído. Pues yo pretendía hacer un libro sencillo, explicando mis experiencias, y al final de cada capítulo pues hacer una guía de los errores cometidos. El aprendizaje. El aprendizaje de errores, ¿no? Oye, Josep Coll, que tú hacías referencia, el gran inversor amigo, también muy amigo mío, Josep Coll de Red Points, te hace el prólogo, precioso prólogo, Soul Money Entrepreneur, y dice: cuando hablas con Francesc y hablas con él, se le iluminan los ojos y te explica sus ideas y tal, ¿no? Dice, es un inversor de raza, pero te dice una cosa muy bonita, dice, a Francesc yo le llamaría Soul Money, ¿no? Dinero con alma, porque todo el mundo habla del smart money, del dinero inteligente, todo es smart, los smartphones, todo es smart hoy en día, pero Josep te dice, tú eres un soul, estás vinculado al soul money, ¿no? Por tanto, el alma de los proyectos, un poco la dimensión humana, ¿no? De cada cosa, Francesc. Bueno, cuando inviertes en, sobre todo, cuando, hablando de, hay todo tipo de inversiones, ¿no? También hablo de inversiones de todo tipo, pero
desde inversiones en alguna inversión en bolsa que he hecho o inversión inmobiliaria, pero sobre todo hablo de inversiones en emprendedores, ¿no? Y cuando inviertes en emprendedores, inviertes en la persona. Pues te pueden presentar un plan financiero perfecto, ¿no? Cojonudo, pero al final es un extra, inviertes en la persona. Y la persona, pues lo que tienes que buscar es que haya una simbiosis entre el business angel. Al final, el business angel o el inversor ángel es el primer inversor, es el primero que cree en el proyecto, ¿no? Y cuando encuentras un emprendedor que tiene un proyecto, pues tiene que haber una simbiosis contigo y con el inversor y con el emprendedor, ¿no? Y que tiene que haber una alma común, ¿no? Para tirarlo adelante. Y aún así a veces te equivocas, ¿no? A veces queremos jugar en la Champions League, queremos jugar en primera división, queremos estar siempre con los guays, ¿no? Con los que molan. Sí, pero claro, no puedes jugar en una liga que de momento no te toca, ¿no? Esto pasa, tú empiezas, haces una inversión, entras en un proyecto y resulta que en este proyecto, en el consejo de administración, hay uno que está muy arriba. Ostras, voy a hacer negocios con este. Vamos a comer y tal. Y al final, como tú hablas con él, él se cree que tú puedes jugar en su liga. Ah, pues ven, sí, vamos a hacer este proyecto. Inviertes ahí una cantidad importante de dinero o de tiempo. Que para ti es. Que para ti es todo. Todo, y para él es cacahuetes. Estás jugando en la liga equivocada. Invertir en un proyecto empresarial o en una startup es como casarse. Al final es un matrimonio, ¿no? Tú entras por enamoramiento, pero después del día a día igual te lleva a otro sitio y te lleva a un mal divorcio. Pero... de todas formas, hablando de esto, cuando uno entra en un proyecto, pues sabe que siempre acabará en divorcio, pero, y esto lo digo en el libro, ¿no? Dice, cuando entra en el proyecto es como que no hace falta pasar un tiempo, pero al final vamos a salir del proyecto. Claro. Pero si salimos, que sea de buenas maneras, ¿no? Al cabo de un tiempo, ¿no? Que no sea titánico. Solo lo saben los que están aquí de fondos de inversiones, tienen una vida limitada y cuando se sale, hay que salir de la mejor manera posible. El founder es fundamental, pero el equipo... y la química entre ellos también es fundamental. O sea, tú tienes que estar un poco vigilante, ojo a visor, con él, con el que está arriba y con todos los otros, ¿no? Que no se descontrole un poco la tripulación, ¿no? Volvemos a la tripulación, ¿no? Hombre, hablando de este tipo de empresa, lo que eres un inversor y un mentor. Si no, exacto. Si solo pones dinero, exacto, más vale invertir en bolsa, que lo sigues cada día en la pantalla, puedes comprar y vender al momento. Tú eres un inversor y un mentor y tienes que estar lo más... Acompañas. Tienes que tener la capacidad para poder acompañar el proyecto, ¿no? Hay un capítulo en el que hablas de las prisas, ¿no? Las prisas matan, las prisas son malas consejeras, aquello de me lo quitan de las manos. Hay que hacer muchas cosas antes de decir, venga, va, vamos a hacerlo, ¿no? Es decir, prisas pocas y tomar precauciones. ¿Cuáles son las precauciones desde tu experiencia que hay que tomar y quitarse un poco las prisas de encima? Como business angel, has invertido en proyectos porque está invirtiendo un amigo, porque está invirtiendo otra persona, porque el emprendedor está convencido de que aquello es fantástico y vas a ganar dinero, y al final lo haces con unas prisas que matan, ¿no? Porque si no eres capaz primero de entender lo que hacen, ya he dicho antes que perdí dinero en un proyecto que no entendía absolutamente nada de lo que hacían, y cuando lo entendí ya era tarde. O perdí dinero porque invertí a un amigo mío y vende esto que a mí me parece fantástico, o a él, o a él, o yo, porque ya lo habrá mirado y no lo había mirado. O es todo tipo de impulsividad, hay que mirar de evitarla en este tipo de inversiones. El tipo de inversiones de startups o de empresas de cualquier tipo, ¿no? De cualquier tipo. Las empresas en las inversiones matan, y esto es una de las experiencias que explico en el libro y que voy a evitar en el futuro. Yo seguro que ahora me lo miro más. Me lo miro más y estoy muy atento. Y hay que saber decir que no también, ¿no? Hay que decir que no a proyectos que a priori parecen muy bonitos, pero que no hay que tener prisa. La primera impresión es la que nos da buen augurio o mal augurio. Y si una primera impresión es mala, yo te diría que no vale la pena seguir. Si una primera impresión es buena, vale la pena seguir, pero sin las prisas estas que te matan, sin que te lo quiten las manos. Pues la primera impresión es mala, no vale la pena seguir, porque yo ahí he hecho meteduras de pata. A veces he contratado a alguien para trabajar o un proyecto, he tenido una mala impresión y digo, va, no, tampoco sea para tanto, y he metido la pata. Igual es un prejuicio, igual, pero al final siempre cuando he tenido una mala impresión se me ha mantenido. En cambio, cuando es buena, pues hay que... es buena, pero esto no quiere decir que tengamos que ir de cabeza, ¿no? La intuición es... en el mundo de los negocios en general, y en la vida en general, y en el mundo de la inversión, es básica. Es aparte, después hay que meter el análisis detrás, ¿no? Y buscar las métricas y todo esto que hacen los fondos de inversión, ¿no? Y el fondo, la tesis, sus ratios, esto hay que buscar. Pero la intuición es básica. El ejercicio de escribir es un ejercicio de soledad, pero el ejercicio de
de que los lectores lo lean, es un ejercicio de compartir. Por tanto, ha llegado el tiempo de compartir. Eso iba a decir. Gracias por aguantar esta charla, que no sé si se ha hecho amena o pesada, pero si leéis el libro ya, será espectacular. Muchas gracias. Un aplauso para Francesc.